El directorio del Banco Interamericano de Desarrollo aprobó el proyecto de endeudamiento para empezar a trabajar aquello que tanto han esperado nuestras hermanas de Juliaca, saneamiento básico para esa hermosa ciudad altiplánica. Así es cuando hay decisión política, dicen ustedes, queridos gobernadores, pero yo le pondría a esa palabrita de decisión política, así es cuando se trabaja con cariño por los más necesitados, así es cuando le ponemos corazón a lo que hacemos. ¿Cuántos años ha esperado Juliaca para tener por fin este sueño que se va a hacer realidad? Y hay que seguir trabajando en esa misma esperanza. Varios proyectos, como dije, se han desarrollado, como el Hospital Lorena, que estaba trabado por varios años y ahora ya está avanzando, y así seguiremos avanzando en el 2024. Ministro de Transportes y Comunicaciones, usted ha sido el más voceado en cada una de las intervenciones de las gobernadoras y gobernadores. Creo que un país que no mira en esa importancia de colocar en un nivel importante sin desarrollar carreteras, puentes y sobre todo aeropuertos, no es un país que se quiere ubicar en primer nivel, por lo menos en nuestra región. Ya que para ser un país desarrollado por lo menos necesitamos 40 o 50 años de trabajar con punche todos los días. Ya que nuestra querida patria ha estado abandonada. Estos 200 años de República. Como decía la gobernadora de Lima, quisiéramos nosotros en una resolver todos los problemas que no se han atendido. Pero acá estamos para atender y todo lo que podamos avanzar, como decía nuestro gobernador de San Martín, creo, promoción, tenemos que avanzar lo más que podamos hasta el 2026. Y ojalá dejemos el camino allanado para los que vienen atrás, continúen en esa mirada de desarrollo de país, en esa mirada multidimensional que debemos de mirar las necesidades de nuestras hermanas y hermanos y sobre todo realizar cada uno de esos proyectos, de esos trabajos sin robarle al pueblo peruano. Entonces, ministro de Transportes, le voy a agradecer que hasta fines, uno de los temas, hasta fines de diciembre, se acelere en la firma de esos convenios. Para la autorización que los gobiernos regionales y locales le den mantenimiento a las carreteras, que ellos dicen que tienen el presupuesto, entonces démosle la salida lo más rápido posible para ello. Igualmente, a nuestro ministro de Defensa, si aún tenemos maquinaria por entregar a través de convenios para afianzar el trabajo del fenómeno del niño, pues hay que acelerar y ojalá esto sea lo más rápido posible, porque ya están lloviendo, ya va a llegar el tema del niño global y tenemos que descolmatar lo más rápido que podamos los ríos, las cuencas, por favor, ministros. Y en esa misma línea, yo quiero hacer un llamado, porque también han sido mencionados, aún no están acá. A aquellos funcionarios que están en cada uno de los ministerios, que todavía no han entendido que el tiempo es, vale oro y que la eficiencia en la gestión es importante. ¿O acaso tienen otro interés ideológico, político, personal, para poder demorar? lo que presentan los gobernadores ante los ministerios y ahí se traba. Señores funcionarios, a ustedes les digo, estarán en evaluación constante. Si su gestión no es eficiente, señores ministros, póngalos a disposición de recursos humanos. Necesitamos gente que trabaja así como nosotros, 24 por 7 y con el corazón en la mano para atender las necesidades del Perú. No queremos burócratas que ganen un sueldo si el pueblo peruano no tiene resultado en las necesidades que acá nos reclama. Ministro de Salud, le voy a agradecer que en esta semana se dio un saltito a Ucayali. Y pueda haber de manera cercana aquellos hospitales que están en riesgo de colapsar, y podamos estar lamentando más adelante no solamente la vida de los pacientes, sino también de nuestros médicos, enfermeras y personal de salud. Generaremos, queridas gobernadoras, queridos gobernadores, una mesa de trabajo con carácter de urgente para que podamos generar el marco legal correspondiente para proteger, para proteger las áreas agrícolas. Y estas no se conviertan en fierro y cemento, porque de eso no nos vamos a alimentar. Asimismo, el control de la tala de nuestra Amazonía, o por donde estén ahí talando, tenemos que cuidar. Igual, y aquí la quiero comprometer a nuestra ministra del Ambiente, hay que buscar el marco legal donde también privados y todos nos obliguemos a reforestar aquello donde ya no hay. Igual también los alcaldes, en cada distrito podemos hacer campañas de forestación. El alcalde de Cusco dijo algo muy bonito e importante. La, perdón, el gobernador de Cusco, la protección de nuestras lenguas originarias. Ya el material educativo está saliendo a nivel nacional en ese cuidado y protección para cada región en sus lenguas originarias, en quechua, en sus tres variantes, en aymara, en conibo, en shipibo, en fin, ya está, estamos protegiendo nuestras lenguas originarias. También quiero, eh, antes de culminar, Continuaremos, obviamente no apoyando, sino es un deber y obligación en la gestión de los proyectos que se mencionó, agua y saneamiento para Pasco, el hospital Víctor Ramos en Ancash, irrigación de Alto Piura, Chineca, Chavimoche, Majes, Siguas y también querido gobernador Corío, lo tenemos que hacer una realidad, de tal manera que… Tenemos nuestro puerto de Callao, tenemos nuestro puerto de Chancay, tenemos Corillo y estaremos poniendo la palabra de nuestro querido alcalde. Perú será una potencia. Y el proyecto Choquequirao, querido gobernador de Cusco, tiene que ser esta una realidad y nuestro ministro de Turismo está comprometido en ello y no pararemos hasta... Que podamos poner la primera piedra para el teleférico que ingrese por Santa Teresa Choquequirao y por Panihuaca, Bancaya, Purimac, Choquequirao. Tenemos que, Guanipaca, perdón, tenemos que trabajar, ministro. Y el estadio ayacuchano para los bolivarianos de próximo año, ministro de Economía. Sin estadio, ¿dónde hacemos los boliv los, el bolivariano? En son de broma le he dicho al gobernador, va a tener su estadio, aunque sea sin arcos, pero va a tener. <laughs> Tenemos que trabajar por este estadio, querido ministro de Economía, por favor. Yo quiero, eh, sin ser, sin querer, bajar la alegría a este trabajo esforzado de los gobernadores, las gobernadoras y el ejecutivo en que hemos visto el avance en este 2023, quiero decirle al papá de la menor que ha sido secuestrada, al señor Giancarlo Vázquez, nuestra solidaridad y la policía ya está tras los pasos de la o las personas que hubieran cometido este grave delito. Estamos con usted, señor Vázquez, y esperemos que pronto tenga a su hija junto con ustedes. Queridas gobernadoras, queridos gobernadores, ministras, ministros, funcionarios todos, el 2024 es un año más de retos, es un año más de exigencia como funcionarios de gobierno que somos. Es un año más de decirle al pueblo peruano que sí podemos trabajar de manera eficiente, pero que todos tenemos que entender que el tiempo vale oro y hay que avanzar lo más que podamos, ministros, gobernadores, funcionarios, alcaldes, todos, y unidos y en esa unidad podamos decirle al pueblo peruano como hoy día. El próximo año hemos cumplido con esto más. En el 2024 hemos hecho esto más. Tiene que ser nuestra gestión no solamente eficiente, sino sobre resultados. Igual ustedes, queridas gobernadores, gobernadoras, gobernadores en sus regiones, pongan el ojo a aquellos funcionarios que quieren ser burócratas y ganen un sueldo sentadito en su sillón. Sin tener resultado. Pues Exijámosles resultados. Exijámosles resultados. La única forma de medir su desempeño sobre resultados. Evaluemos cada seis meses el desempeño de los y las funcionarias del gobierno y de, y de los gobiernos regionales. Finalmente, eh, premier, ministras, ministros gobernadores, gobernadoras. También se ha dicho que este es Consejo Nacional Regional de Estado Regional deben ser más frecuentes. Entonces, tenemos que ampliar de tres a cinco, cada dos meses sí. nos vamos a reunir. En consecuencia, el próximo primer Consejo de Estado Regional, 2024 será fines de febrero, de tal manera que festejaremos carnavales y festejaremos el mes del amor y la buena amistad. Quiero aunarme a los saludos de cada uno de ustedes que nos han deseado feliz Navidad y feliz próximo año nuevo. Pero antes de desearlas con sumo cariño, ministros que todavía están demorando en la transferencia a algunos gobiernos regionales para el pago de sus salarios, estas tienen que hacerse la transferencia porque ningún trabajador puede llegar a Navidad sin haber percibido su sueldo, sino qué Navidad van a pasar y cómo podemos desear feliz Navidad si es que no tienen el ingreso correspondiente conforme a ley. Hagamos de esta Navidad una Navidad de paz, de reencontrarnos con nuestras familias, de reencontrarnos con nuestras familias más grandes, en su caso, vuestras regiones. Y los alcaldes, con sus, alcaldes distritales con su distrito, los provinciales con su provincia y nosotros, ministras, ministros, con la nación. Esa es nuestra gran familia. Los abrazos de corazón y sigamos trabajando de esa manera unida, dialogante, con críticas constructivas, que esa es buena, con una conducta proactiva porque eso es lo que el Perú necesita de cada uno de nosotros, de nosotras. Seamos proactivos, seamos positivos y llevemos la esperanza a nuestra querida patria, pero no una esperanza vacía, sino una esperanza con resultados. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por su palabra, señora presidenta de la República. A continuación